Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a aprender es el usar el estándar IE754. En este caso tenemos dos tipos de precisiones. La simple, que corresponden a 8 bits para el exponente y 23 bits para quién, para la mantiza. Para una precisión doble, 11 bits y 52 para la mantiza. Bien, en este caso nos pide que este número hay que hacerlo mediante una precisión simple. ¿Cómo se hace? Lo, el primer paso, lo que se hace es... Transformar este número al correspondiente binario. Hay que aplicar cualquier método, si ¿sí? el que ustedes más gusten. En este caso vamos a aplicar el, el método para cambiar a binario, pero en base a origen. ¿Cómo se hace? Primero vamos a tomar la parte entera, que sería esto a la parte izquierda de la coma. ¿sí? Vamos a transformar esta la parte entera. Mi parte entera, NE, ¿sí? que significa parte entera, sería el 645. Como estamos aplicando aritmética en base de destino, se lo divide en qué? En la base de destino, vamos a pasar a binario. Entonces, acá ponemos, dividimos entre un valor de 2. Hacemos la división entera. 645 dividido entre 2 me da un valor de 322. Multiplicado por esto, ¿sí? acá me va a sobrar un 1. Sí, van dividiendo por 2. División entera, ¿no? No se olviden. En este caso sería acá 161 por 2. Y aquí me sobra. 0. Dividimos por 2 nuevamente. ¿sí? Y acá me da 80, 80, me da 160, me da un 1. 2, acá seguro me da 40, 40 por 2 me da 0. Bien, acá 2. Acá sería 20 por 2, 40 al 40, 0. 2, acá sería 10. 10 por 2 al 20, 0. Divido entre 2, todavía se puede, entonces sería, ¿cuánto sería? Sería 5 por 2, me da 0. 2 por 2 al 5, 1. Me falta una más. 2 dividido entre 2, acá sería un 1. 1 por 2 me da 2 al 2, 0. Bien, como ya no se puede dividir más, hasta aquí se llegó. Lo que vamos a hacer es tomar este bit y vamos a tomarlo hasta aquí. Sí, lo vamos a escribir de esa forma: desde aquí hasta aquí, en forma inversa, a los números generados. En el resto, entonces, podemos decir. Que el número en la parte entera va a quedar igual a que si, sí, bueno, lo voy a hacer más bajo. El número en la parte entera va a quedar 1, 0, 1, ahí 4, 0, 1, 2, 3, 4, si, 1, 0 y 1. Bien, si no copiamos bien, si sí, copiamos bien, esto ya está en binario. Bien, pero esto es solamente para la parte entera. Me falta convertir que la parte fraccionaria también a una parte entera, aplicando lo mismo método. ¿Sí? Esto lo vamos a borrar bien. Acá copiamos digamos, lo que teníamos hace rato. Ahora vamos a tomar la parte fraccionaria que sería esto. ¿sí? Entonces yo voy a tomar acá la parte fraccionaria NF sí para que sea parte fraccionaria. En este caso, fíjense como estoy tomando después de la coma, seguro acá hay una parte de 0. ¿Sí? Vamos a 0. Luego ponemos este número que sería 672. Como hace rato dividimos por 2, para la parte fraccionaria lo que se hace es multiplicar por un valor de 2. ¿Cuánto me daría esto? Si ustedes multiplican en la calculadora, seguro le va a dar 1, 3, 4, 4. ¿Sí? 1,344. Bien, este sería el resultado. Pero en sí lo que van a hacer ustedes es separar la parte entera por un lado y la parte fraccionaria por el otro. Aquí quedaría un 1. Para la parte fraccionaria, como este 1 se fue, acá quedó un 0. Y 3,44. ¿Sí? Entonces va a quedar. Puede ser 1 que es la parte entera más que Más la parte fraccionaria que queda, que sería 0,344. Bien. Ahora lo que van a hacer a este nuevo valor que tienen aquí, lo van a volver a multiplicar por 2. ¿Sí? ¿Cuánto da el resultado entre esto? Para la siguiente. ¿Cuánto da? Seguro le va a dar un valor de 0,6 88, separamos la parte entera que sería un 0, la parte fraccionaria que sería 0,688 entonces acá me quedaría que el 0, que es la parte entera más la parte fraccionaria que sería esto 0,688 multiplicado por 2 bien, volvemos a hacer prácticamente lo mismo así hasta generar por lo menos 5, 5 dígitos de esto, si, ¿Sí? 5, 5 bits bien en caso que ya todo den 0, bueno ahí nos detenemos, ¿sí? Pero generalmente con 5 bits basta, o 5 o 6. En este caso vamos a seguir el otro valor que se va a generar. Bueno ya no lo hacemos, pero va a dar 1 y acá va a dividir 0, 3, 76, y volvemos a multiplicar por 2. Esto me va a dar la parte 0. 0752, va a ser los mismos pasos. Si lo estamos haciendo un poquito más rápido. Seguimos aquí otro más, generemos otro más, 0, 50, 504 por 2. Sí, ahí pueden seguir o no. Esto se puede seguir. ¿Sí? ¿Vieron que podemos generar todos los binarios que queramos? Pero con 5 me basta. Bien, pero ¿cómo lo escribo? Lo voy a tomar así, de arriba para abajo. Bien, entonces podríamos decir que el número en la parte fraccionaria sería igual a qué. Como saqué la parte fraccionaria, acuérdense que va un 0, y recién iría a estos dígitos, estos bits digo. En este caso empezamos desde arriba para abajo. Primero va este 1, luego va este 0, luego va 101. Bien, y acá tenemos en binarios representado que la parte fraccionaria. Una vez que tenemos la parte entera y la parte fraccionaria ya en binario, lo que hacemos es formar el número completo, o sea, el número pero con su correspondiente binario. Bien, el número, o sea el número original en binario, ¿a qué va a ser igual? Obvio, el signo se mantiene, entonces lo vuelvo a poner aquí. Dice que un número es igual a qué? A la suma de su parte entera más la suma de su parte fraccional. Entonces sumaríamos esto más esto en binario. Que sería, bueno, dice la parte entera. Entonces acá sería la parte entera. ¿Cuál sería lo que está arriba? 10 y cuánto 0, 1, 2, 3, 4. Más la parte fraccionaria, que es la que tenemos acá abajo, que sería 0, 10, 10 y un 1, 1. ¿Sí? Si sumamos esto en binario, ¿cuánto me va Fíjense que esto, esto es parte entera. Y la parte entera de esto es un 0. Entonces la parte entera, lo única que queda es esta. Sería menos 10, 10, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Coma, y la parte fraccionaria sería esta: 10, 10, 1. ¿Sí? Y este es el número ya representado en binario, ¿sí? aplicando el método de cambio de base destino. Bien, acá tenemos el número. Una vez que ya lo hayan convertido a binario, tranquilamente vamos a trabajar con esto. Bien, acá tenemos el número. Una vez que tenemos este número ¿sí? ya transformado a binario, aplicando que el cambio de base en eh, base destino, ¿sí? lo que se hace, tomamos la coma. Vamos a correr la coma hasta el bit más significativo. Hasta llegar al bit más significativo. O al menos significativo. También se puede. En este caso vamos a tomar al bit más significativo. Vamos a realizar un desplazamiento. Fíjense. ¿cuántas veces tengo, ¿Cuántos lugares tengo que desplazar la coma para llegar al bit más significativo? Que sería este de aquí o no? El primero uno. O sea, este que vale más o no. Entonces, ¿cuánto tengo desplazar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces la coma iría... Aquí. Bien, ¿cuántos lugares desplacé? ¿9 o no? Entonces sería más un valor de 9. Acuérdense, el desplazamiento para allá siempre es positivo. Si desplazan para allá, para la parte derecha, sería negativo un desplazamiento negativo. Por eso me conviene a mí el positivo. Yo tomé en este caso positivo. Hice un desplazamiento de 9. Entonces el desplazamiento vale 9. Una vez que hayan hecho el desplazamiento y calculado el valor de desplazamiento, o sea, hasta dónde se desplazó la coma, van a tachar este bit. Y esto que le sobra es, son los bits que pertenecen a la mantisa. Acuérdense la mantisa para una precisión simple está formada por 23 bits. Entonces estos bits pertenecen a las primeras posiciones de la mantisa. Obvio que no van a faltar bits, ¿no? Después vamos a completar con ceros, porque acá nos faltan, si ¿sí? no llegan a 23 esto. No son 23 bits. Entonces vamos a rellenar con 0. Ya lo vamos a ver cómo lo completamos. Bien. Ahora está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a calcular, dice que vamos a calcular, van a calcular el desplazamiento que realizaron, que sería esto. Lo van a sumar a qué? Hay una formulita que es 2 a la n menos 1 menos -1, 1. Sí, van a aplicar esta forma. Sí, el desplazamiento más 2 a la n menos 1 menos -1, 1. Y ese valor que les dé lo vamos a transformar a su correspondiente binario y ese va a ser el valor del exponente. En este caso, ¿qué será el valor de n? n para una precisión simple corresponde a la cantidad de bits que tengo, necesito para el exponente. En este caso necesito 8, entonces quedaría 8. Bien, hacen este cálculo matemático, seguro le va a dar un valor de... Ya lo calcular, nos da 127. Entonces, más los valores de desplazamiento, ¿cuántos realicé? Yo realicé 9, entonces más 9. 9 más 127 me da igual a un valor de 136. Este número, lo que van a hacer, este número está en decimal. Lo que van a hacer es transformarlo a su correspondiente binario. Ese binario va a ser el valor del exponente. ¿Cómo hacemos para convertirlo a binario? Aplicamos en base destino. Si sí, vamos a dividir por 2 por 2 por 2. 136 dividido por 2 por 2 por 2. Si sí, lo vamos a hacer un poquito acá arriba. 36 dividido por 2. Me da 68. Acá me da un 0. Acá 2 sería 34, acá me resto 0. Un 2, acá me da 17, resto 0. Un 2, acá me da un 8, resto 1. 2 sería 4 por 2, 8, 0, y así van. 2 por 2, 4, 4, 0. 2 por 2, 2 por 1, 2 al 2, 0. Y acá hasta aquí se terminó. Este número en binario corresponde al valor del exponente. Entonces, bueno, llámese la formulita, la borramos si ¿sí quieren, la borramos o no. Bien, no la borremos, sí que queda ahí nomás. Sí, entonces, este es el valor del exponente, entonces el exponente va a ser igual a qué? A este valor en binario. Empieza desde aquí, 1, después hay 3 ceros, hay un 1, 3 ceros. Ahí estamos bien. Sí, contemos, tiene que haber para el exponente cuáles son de 8 bits, entonces acá tendría que haber 8 bits. Hay 4 y 4 son 8. Bien, tranquilamente está bien. Pero ahora, ¿qué pasa si me da 7 bits? Por ejemplo, que me dio hasta ahí nada más. Son 7 bits y yo necesito para el exponente 8. Lo que van a hacer es completar con un 0. ¿sí? En el caso que le falte bits. Pero en este caso sí me dio correctamente. Bien, si le falta, completan con 0 al bit más significativo. Bien, en este caso no nos falta porque tengo los 8 bits que yo necesito. Bien, ahora, ¿cómo armo la precisión simple? Para la precisión simple, lo primero que corresponde es, va el bit de signo. Acá va el signo. ¿Sí? El bit de signo. ¿Cuál sería el bit de signo para este ejemplo? Fíjense, el número, como era? Negativo. ¿El negativo corresponde a qué? Aquí van a poner bit de signo, que sería un 1, porque es negativo. Estamos formando la precisión simple. ¿Qué más sigue? En esta parte lo que van a poner es el valor del exponente, o sea, los 8 bits que corresponden al exponente, que ya lo tenemos aquí. Tranquilamente lo colocamos. 3. Y ahí está. Bien, ya lo tenemos. ¿Qué me falta? Me falta poner el valor de la mantisa. Acá iría la mantisa. Y bueno, pero ¿cuál es la mantiza? La mantiza era, acuérdense que había eliminado el bit más significativo y este era el valor de la mantiza. Comienza con 0, 10, 0, 0, 0, todo esto copiamos aquí. 0, 10, 0, 0, 10, 1, 10, 10, 1. Bien, los copié tranquilamente. Todo lo que estaba ahí lo copié acá. Pero ojo, la mantiza necesita 23 y acá solamente copió unos cuantos. Seguro no llegan a los 23. Entonces, ¿cómo hago? Completamos con ceros a la parte derecha. Bien, ¿cuánto tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14 tengo hasta aquí o no? Pero yo necesito 23. ¿Cuánto me falta para llegar ahí? Me faltan 9. Entonces, completo con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y ahí tenemos ya expresado en precisión simple. Bien es sencillo, tienen que seguir los pasos nada más. Ahora, ¿qué pasa si en el parcial le dan esta forma ya? Armado. Ustedes tienen que conocer que el primero corresponde al de signo, entonces ese corresponde al signo del número. El siguiente corresponde al valor del exponente. Entonces le estarían dando el exponente. Lo que hacen es volverlo a convertir a su valor decimal. Una vez que tienen decimal, aplican la formulita aquí. Van a decir que ese valor decimal va a ser igual a toda esta formulita y en ese caso van a calcular el valor del desplazamiento. Como es simple, seguro le va a dar 127. Pero aquí le va a dar un valor de desplazamiento. Ese desplazamiento corresponde a la coma cuántas veces se desplazó. La vuelven a correr. Si se corrió a la, de, a la, a la izquierda, vuelve a la derecha. Y vuelve a aparecer este 1, ¿no? Ahora si fuera al revés, capaz que se fue al 1 menos significativo, también hacen prácticamente lo mismo. Si lo saben hacer para la izquierda, saben hacer para la derecha. Una vez que tienen este número, tranquilamente este número que está en binario, lo transforman a su correspondiente en la base que estaba bien en este caso seguro estaba en octal lo convierte en octal bien es prácticamente lo sencillo digamos Aplican los pasos y si le da esto vuelven a aplicar los mismos pasos para el revés sí para obtener lo mismo para precisión doble tranquilamente es prácticamente lo mismo solamente que son 11 bits y 11 bit para el exponente y 52 para la mantisa hacen el cálculo prácticamente lo mismo si sí, se le pide para doble bien chicos nos vemos en el próximo video y espero el servido. si practiquen es sencillo para precisión doble es prácticamente lo mismo no se van a perder, por son 11 bits. Bien, seguro acá le va a dar un valor de... En vez de si es de 11 bits. Acá van a poner 11. Y acá le va a dar seguro un valor de... ¿eh, ¿Cuánto le irían a dar? 1023. Bien, acá le va a dar un número un poquito más grande y nada más. Ahí hacen prácticamente lo mismo. Y acá le va, el exponente le va a dar de 11 bits. Bien, completan. Y acá ponen la matiza que serían 52 bits. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Espero les ha servido. Practiquen y bueno.